por favor, cante una sola nota, una sola nota. Ardo en deseos de escuchar su melodiosa voz. ¡Pero que ya me trae harta! Usted es despiadada, una criatura tan despiadada. Pero con una voz tan maravillosa, pero tan maravillosa, que yo no comprendo por qué usted es una vulgar enfermera. ¿Cuándo debería dar conciertos de reuniones públicas? Por ejemplo, ¿cuán divinamente le sale esa melodía que dice? A ver si me sale. La quiero, el amor todavía en vano. Porque la tormenta busca reposo.
reposo. Denme reposo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué poema! Estoy enamorado. ¡Enamorado hasta las orejas! Estimadas señoras y estimados hijos, tengo que decirles lo siguiente. Tenemos preparados muchos brindis, cursos y más brindis. Así es que yo quiero comenzar de inmediato. Así es que propongo un brindis por los recién casados. ¡Salud! ¡Salud! Ahora yo le ruego a los esposos que se besen. ¡Beso! 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 Quisiera expresarme y rendir tributo, pues este salón, esta su casa, todo ha sido maravilloso, divino. Pero para que realmente esto sea una velada inolvidable, falta algo. La luz eléctrica. La luz eléctrica. En todos los países del primer mundo existe luz eléctrica, menos aquí. Estamos atrasados. ¿Y electricidad? Pues a mi parecer, esas son trances. ¿Por qué te quieren engañar como un pedacito de carbón? Y te dicen que eso te va a dar electricidad. No, amigo. Si usted me va a suministrar electricidad, dame algo sustentable, algo magnífico. ¡Dame fuego! Mi querido exoestivo, mi querido señor, si usted viera cómo está compuesta una batería eléctrica por dentro, razonaría de otra forma. Ni quiero verlas. Trans. Porque ya conocemos a ese tipo de gente que se quiere aprovechar de las personas sencillas y humildes y le quieren sacar hasta el último jugo. No, amigo, usted que es joven, debes defender esas causas. ¿Sabe qué debería hacer? Dígame. Servirse y beber con nosotros, de veras. ¡Salud! 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 Estoy de acuerdo con usted, mi suegro. ¿Para qué meternos a ver conversaciones científicas? Yo, personalmente, no tengo nada en contra de los diferentes descubrimientos en el sentido científico. Pero cada cosa a su tiempo. ¿Y tú qué piensas, querida? Quiere demostrar su instrucción y nos llena la cabeza de cosas incomprensibles. Gracias a Dios, ya estamos casando a nuestra tercera hija. Y con un buen hombre. Y bueno, nunca hemos necesitado esas cosas. Si usted no está a gusto aquí, pues puede irse con su gente culta. Doña Anastasia, discúlpeme, yo no prefería eso. Todo el mundo sabe que... Es más, hasta puedo brindar con ustedes. ¡Ay, gracias! ¡Salud! 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 Ay. Doña Anastasia, usted más que nadie sabe que siempre he procurado lo mejor para mi querida Dashenka. En nuestros tiempos, Doña Anastasia, es muy difícil encontrarse un hombre bueno como yo. Ahorita todo el mundo se casa por interés, por dinero. ¡Esa es una indirecta! No es ninguna indirecta, que va. Todo el mundo sabe que usted se casa por amor, la dote es insignificante. ¡Eso no es verdad, señor mío! ¡No es insignificante! Dígame usted en toda la comarca, ¿dónde va a encontrar 1,000 rublos? ¿Dónde? 3 abrigos y el mobiliario de toda la casa. Así que no es cualquier cosa. Doña Anastasia, perdóneme la expresión. No me refería a eso. El mobiliario es bueno. Los amigos también. El dinero, ni se diga. Yo no decía por aquellos que pensaban que lanzaba indirectas. Pues no esté lanzando indirectas por lanzar. Piense lo que diga. A esta casa se le invitó por respeto a su familia, a su padre, que fue tan amable. Pero si no está a gusto, váyase. Porque si usted sabía que este tipo se casaba con mi niña por interés, me lo hubiera dicho antes. Yo qué cuidado.
la pureza de esta niña. ¿Así que usted le cree? Gracias, muchas gracias, mucho le agradezco. Y a usted, señor Letrón, no le permito decir tales groserías en casa ajena. ¡Sírvase a mandar a jugar! ¡No comprendo! Usted, Letrón, es un envidioso. Ya quisiera ser un hombre tan honrado como yo. En una sola frase, ¡fuera de mí! Entonces hay que ordenar que toquen la marcha. Sí, claro. ¡Músicos!
¡Músicos, una marcha, músicos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Su excelencia! ¡Estoy encantada! ¿Y por qué está usted espantada? ¡No! ¡Estoy encantada! ¡Mucho gusto! Nosotros, su excelencia, no somos gente de la alta sociedad. Somos gente humilde, sencilla, pero no crea que por eso hay engaño alguno, ¿no? Sí. Para gente distinguida como usted, sí, siempre tenemos el mejor lugar. Pase, su excelencia. Su excelencia, por favor. Señor, ¿qué? ¿Dónde está? Ah, sí, permítame presentarle, por favor, al resto de los invitados. El novio a un rumor. Sí, mucho gusto. Su recién casada, es su recién casada, sí, su recién casada, la Shrinka. ¡Qué bonita! Algunos invitados sin importancia, su excelencia, de este lado. Por favor, su excelencia, de este lado. Aquí tenemos al padrino de los novios, ¿qué es eso? El telegrafista, ¿y el marinero de origen griego, Lima? Y bueno, más invitados en el mundo. Por acá, por acá, su excelencia. Si me lo permite, quisiera intercambiar unas cuantas palabras con Yori Case. Sí, está bien. Con permiso, ¿eh? Está bien. Con permiso. Está bien. ¿Yori Case? No entiendo nada. Estoy muy confundido. Sabes perfectamente que no escucho muy bien. Y además, ¿por qué me titula su excelencia? Yo no soy un general. Un capitán de navío es mucho menos que un coronel del ejército. Sí, sí, sí. Yo entiendo, Rubino, pero por favor, permítanos llamarnos su excelencia. Usted sabe que esta gente es de origen muy humilde, respeta mucho a sus mayores, le gustan los lujos y los ritos jerárquicos. ¿Son anárquicos? No, jerárquicos, que le gustan los ritos jerárquicos. Ah, pero si es así, entonces sí, con mucho gusto, a ver, vamos, vamos, vamos. Por acá, su excelencia, por acá. Pase por acá. Bueno, nosotros tenemos algo sencillo para usted. Son los manjares, una langosta. Algo sencillo. No. Es algo sencillo, ojalá y le guste. Lo hicimos con mucho cariño. ¿Qué? Ah, sí, sí. Bueno, la gente de antes vivía sencillamente y estaba muy contenta. Mi rango es elevado en el ejército. Y sin embargo, vivo con sencillez. Hoy vino a mi casa Yori Case y me invitó a venir aquí al casamiento. Pero ¿cómo? Le dije yo, ¿cómo voy a ir? Si no los conozco, es incómodo. Pero claro que no, me dijo él. Son gente sencilla, humilde, se alegran por cada huésped. Ah, bueno, le dije yo, si es así, entonces sí. ¿Por qué no? Mucho gusto, ¿eh? Qué bonita. Ay, la verdad es que me aburro solo en casa. Y si mi presencia en el casamiento es motivo de agrado para alguien, pues entonces ¿por qué no venir? Y aquí estoy con mucho gusto, ¿eh? Esto quiere decir su excelencia. Sí, su excelencia. Ah, sí, sí, sí. Esto lo ha hecho por pura bondad. Déjame decirle algo. Sí. Eso no lo respeto. Muchas gracias, sí, sí. Porque yo también soy bondadoso. Sí, sí. Y me da mucho gusto conocerlo, general. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, gracias, gracias, sí. ¿Y en cuánto tiempo, su excelencia? ¿Su excelencia? Sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo usted está retirado? ¿Qué? ¿El bacalao? Sí. Vamos a probar el bacalao, se ve buenísimo. Dígame. Este bacalao está seco, imposible comerlo. ¡Beso! 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 Muchas gracias. La gente de antes vivía sencillamente, pero era muy feliz. Ay, a mí me gusta mucho la sencillez. Bueno, es que yo ya estoy muy viejo.
con decirles que me retiré en el año 65. Y así hacía el viento. Pero no se crean, ¿eh? En aquellos tiempos también había gente que le gustaban mucho los brujos y ese tipo de cosas. Y traer paquetes. Dígame. ¿Usted me dijo que es marinero? No. ¿Qué marinero, eh? El servicio en la marina es bastante difícil. Hay mucho en qué pensar y romperse la cabeza. Cada palabra, por insignificante que sea, tiene, por así decirlo, su propio sentido. Por ejemplo, los marineros de Copa, que suban a las cárceles, al mayor y al trinquete. ¿Qué significa eso? No lo entienden, ¿verdad? Pero un marinero lo entiende perfectamente. Todo es finura, como en las mismísimas matemáticas. A la salud de su excelencia, Pedro Yakovlevich Rubido Guardayer. ¡Salud! Bueno. Mejor digamos, ¡salud! ¡Salud! Su excelencia. ¿Su excelencia? Sí. ¿Su excelencia? Ah, sí. ¿Usted ha expresado las dificultades en el servicio de la marina? Sí. ¿Y acaso el del telegrafista es menos difícil? No. Y para ser telegrafista hay que saber leer y escribir. Sí. En francés y en alemán. Ah, oui. Y no obstante, tenemos que saber ciertos códigos. Por ejemplo, escuche este. ¿Y eso qué significa? Este significa que yo lo admiro y lo respeto mucho. Después... ¿Qué significa? Escuche este otro. Más fuerte, que no lo escucho. Este significa que feliz me hace tenerle entre mis brazos. Bella dama. ¿Bella dama? ¿Pero a qué bella dama se refiere usted? ¡Ay, ya la encontré! ¡Bonita! Oye, ¿y qué les estaba yo? ¡Ay, ya me acordé! ¡Ay, también ya me acordé! ¡Íbamos todos juntos! ¡Allá vamos! Y entonces, dan las órdenes. La gente que va a desplegar las velas altas, al mástil. Mientras los marineros izan las demás velas, ¡bracear! ¡Ya sabes, Francesco! Estimadas señoras y estimados... Sí. Hay muchas clases de cosas distintas. Por ejemplo, fila escota de Barlovento, asa Sotaén. Y allá van todos juntos. Y mientras tanto, amarran las razas y las prisas. ¡A sus caballeros! Su excelencia. Sí, por favor. Acá la señora me pide que hable de otras cosas. Estos temas pueden resultar un poco incomprensibles para los invitados y, bueno, pues, algo aburridos también. ¿Aburrido? ¿Pero quién se aburre? ¡Yo! ¡Ya ves! ¡Nadie! Joven, usted que me dijo que es marinero. Cuando la nave está escorada de estribor con todo el paño arriba, ¿qué hay que hacer para drizar? ¿Qué voz de mando hay que dar? Es preciso dar la orden de ¡todo el mundo arriba! Y caer, absolutamente. Y no, por favor, coma. Sí, con puntos y comas. Y cuando todo el mundo haya subido ya, entonces es preciso dar la orden de ¡todo el mundo a sus puestos! Y caer, absolutamente. Ah, y esto es vida. Das las órdenes y observas a los marineros que como relámpago corren a sus puestos para dar los cabos. No te puedes contener más. Y entonces gritas, ¡bravo, muchacho! Estimadas señoras y estimados señores, en este día, por decirlo así... Sí, pero todo eso hay que saber entenderlo. Ya te dije, y la escolta de Patrovento, casa Sotavento. Señor, ¿por qué me interrumpe usted así? Tenemos preparado muchos brindis. ¿Por qué? ¿Su excelencia? ¿Por qué no puede platicar de otras cosas? ¿Que estamos aburridos, cansados? Marinero,
navegas por el mar. No te olvidas de lo que es la fe. ¿Recuerda usted aquel entusiasmo al adrizar el barco escorado? ¡Qué marinero no se enciende de fuego al recordar aquella maniobra! Y es que cuando dan la orden de ¡todo el mundo a las garcias! ¡Tirar para adelante! Escucho una chispa eléctrica recorría la portón. Desde el capitán hasta el último volumen. ¡Todos despiertan! ¡Qué aburrido! ¡Pero qué aburrido! ¡Exacto! ¡Mucho oído! Oh. ¡Mucho oído! ¡Ay, no! Todos están listos y pendientes de las órdenes del segundo. Se cumple todo al instante. ¡Suelta las cotas! ¡Mira! La nave se empacha y por fin cae azotamento. Las velas comienzan a cuadrapear. El contramaestre lo de las brasas a no rendirse. Y el mismo fija la mirada en los toques. Mira la orden. Acuartela la trinquetilla. Ya debe de estar hecho. Y en ese momento todo vuela. Todo cruje. Sí, así se oye. Es una batalla infernal. La mirada resultó don éxito. Ya. Ay, general, nos tiene aburridos, cansados. No le da vergüenza su edad. No, ya no quiero bacalao. ¡No! ¡Que si no le da vergüenza su edad hacer estos escándalos! Óigame, pero qué falta de respeto es eso, ser general. Pues sí. A ver, un momentito. Un momentito. A ver, mi amigo. En primer lugar, yo no soy un general. Sino un capitán de navío. Lo que de acuerdo con el estatuto de graduación corresponde al teniente coronel. ¿Y si usted no es un general? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué ha cobrado tanto dinero? ¿Pero qué dinero? Sí, el dinero que yo le mandé con Johnny Kay. Sí, ¿a dónde vas? ¡Pillo sinvergüenza! ¡Tanto dinero que te di para este equipo! ¿A qué le estás haciendo? ¿Por qué con ese? Si no, un hombre feliz como este. ¡Un momentito! ¿Cómo que este equipo? ¿Cómo que cobraron? ¿Qué significa toda esta cochinada, Yori Keller? A ver. Entonces, ¿usted recibió el dinero de mano de Yori Keller? ¿Yo dinero de mano de...? Sí. ¡Ay! ¡Canijo, pillo! ¿Qué significa toda esta... ¡esta cochinada! ¿Qué significa? ¿Entonces lo recibió sí o no? ¡Yo no he recibido nada! Pero, ¿por qué nadie? ¿Te vas a pagar? ¿Cómo se han atrevido? ¿Qué clase de fiestuche es esta? ¿Cómo se han atrevido a ofender de esta forma a un anciano, a un marino, a un oficial de jerarquía? ¿Qué? Si se tratara de gente decente, ¿qué más diría luego con cualquiera de ustedes? ¿Cómo se trata de tus asquerosas? ¡Y la comida es! ¡No! ¡Guárdala! ¡Cosa tan horrible! Además, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¡Esto no lo aguanto más! ¡Fuera de mi casa todos! ¡No! ¡Fuera usted! ¡Esta es mi casa! ¡Así es cierto! ¡Pues me largo de aquí! ¡Me largo de esta bien lucha! ¡Voy a vomitar el macarrao! ¿Y tú a dónde vas? ¡Dame mi dinero, Yori Kay! ¿Por qué pones así un hombre como este? ¡Lo mejor que hay que hacerle! ¡Rita, por casa de los novios! ¡Salud! ¡Y músicos, por favor! ¡No marcha, músicos! ¡No marcha! ¡Déjenos! ¡Estoy loco! ¡Divina! ¡Divina! Estimadas señoras y estimados señores, en este día hemos venido todos en bola para agasajar a nuestros queridos novios. Yo solo les quería decir salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
Tabasco cambia contigo. Gobierno del Estado.